Espiritual, porque hoy están reunidos una vez más los guerreros y guerreras del ejército libertador de nuestro amado Ribi Yahshua, Melech HaMashiach, Ben David, Ben Elohim. Shabbat Shalom. Aleluya. Qué hermoso ver a los hijos y a las hijas del Eterno reunidos en su Mishkan. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos. Me llena de gozo y de regocijo poder estar con ustedes una vez más por la misericordia de nuestro amado Abba Kadosh. Antes de comenzar esta poderosa enseñanza de hoy, quiero darles alguna información. Todos nosotros estamos conscientes de que en la misma medida que hemos ido avanzando en nuestras asambleas, ya esta es la quinta asamblea. Es la letra Hei. La letra Hei en hebreo es la quinta letra del alefato hebreo y representa los cinco libros de la Torá. Pero cuando usted ve el nombre, digamos, el tetragramatón, que es la abreviatura del nombre de nuestro Abba Kadosh, Yod Hei Bah Hei, usted va a encontrar allí una Yod que alude precisamente a Yah, y va a encontrar dos letras Hei que están unidas por una Bav. Esas dos letras Hei representan los cinco mandamientos positivos, los cinco mandamientos negativos, y están unidos por una Bav que, digamos, proféticamente alude a nuestro amado Ribi Yahshua Melech HaMashiach. Él es la Baf que une la tierra con los Shamayim, con los cielos. Y nosotros, por orden del Eterno, estamos convertidos también, cada uno de nosotros, en una Baf. Digamos que estamos siendo preparados para ser conectores, para hacer conexión entre la tierra
y los cielos. Eso, por supuesto, amerita una preparación, amerita un entrenamiento, que es lo que estamos haciendo acá. Hemos venido durante 5 años predicando un mensaje que nadie se atrevió a predicar antes. Pasaron miles y miles y miles de personas que recibieron la revelación, pero no se atrevieron, por razones que no vienen al caso. No estamos aquí para acusar a nadie, pero nosotros nos atrevimos. Y cuando nos atrevimos, yo particularmente, y mi padre lo sabe, yo pensé que iba a morir a los pocos días de comenzar a predicar o a hacer pública esta revelación, esta verdad. Sin embargo, aquí estamos. Ya no soy yo solo con mi esposa y los 2 niños pequeños. Ahora somos un ejército. Y es un ejército de hombres y mujeres que también están dispuestos a dar su vida, si es necesario, por nuestro amado Abba Kadosh, Yod-Heh-Vav-Heh. Somos gente de revelación. Somos gente que caminamos en un nivel donde el mundo normal no entiende nada. Nosotros caminamos y pasamos y salimos con vida de un terreno donde miles y millones de personas murieron. Nosotros sabemos que estamos en la tierra de los vivientes, pero tenemos nuestra vista puesta arriba. Es una mira muy alta, porque nosotros le servimos a un Elohim vivo que es todopoderoso. Esto, por supuesto, el tema de las asambleas. Ya tenemos dirección de nuestro amado Abba de que a partir de, no de el próximo Shabbat, sino a partir del próximo Shabbat en adelante, no vamos a usar más las invitaciones. Vamos a dejar que sea el propio Yod-Heh-Vav-Heh, sin necesidad de que usted vaya y busque una invitación, el que ponga en el corazón de cada hijo o hija de él que venga a la asamblea. Él va a añadir, como está escrito, a los que han de ser salvos, aquellos que él escoja a través de su amado hijo Yahshua. Ya no van a tener que ir, repito, a partir del próximo Shabbat, no van a tener que ir a buscar al aposento alto invitaciones. Vamos a dejar que fluya. Si no nos alcanza el lugar, que es lo más seguro, bueno, comenzaremos a coordinar un servicio en la mañana y otro en la tarde, de manera que cada uno de ustedes pueda escoger el horario que mejor le parezca, o a las 9 de la mañana o a las 2 de la tarde. Lo vamos a ir coordinando. Yo sé que nuestro Abba nos va a ayudar. La idea es que tenemos un máximo de aforo de 1,000 personas para la mañana y un máximo, por supuesto, para la tarde de 1,000 también. Entonces, en este sentido, debo aclarar que van a comenzar a salir algunos personajes dando declaraciones, convocando reuniones, tratando de manipular de alguna manera a los hermanos y a las hermanas, tratando de ver cómo sacan algún beneficio económico, tratando de desviar. Eso siempre ha existido y va a existir siempre. Nosotros no podemos erigirnos como investigadores ni estar persiguiendo a nadie. Todos los que vienen a la asamblea, yo oro a mi padre, Yod-Heh-Vav-Heh, que sean personas que vienen con un corazón contrito y humillado a recibir una enseñanza, a recibir una información que necesitan para poder luchar, batallar y vencer esta carrera de la Emuná,
para alcanzar la salvación y la vida eterna, que es individual. Entonces, cuando ustedes, sentí que tembló, aleluya, cuando ustedes se encuentren con algo así, ustedes deben recordar estas palabras. Las únicas convocatorias oficiales a cualquier reunión o a cualquier actividad que tenga que ver con Rema Mundial salen única y exclusivamente del altar, del aposento alto, de este siervo obediente del Eterno, que lo que hace es recibir la instrucción y la transmite. Cualquier convocatoria, cualquier servicio que ustedes quieran ofrecerles en nombre de Rema, inmediatamente usted debe preguntar: ¿eso tiene la autorización de el aposento alto? ¿Eso viene, escuchamos eso de la boca del profeta o de la boca de la Roa Mariana? Si no es así, entonces yo les agradezco que hagan caso omiso de eso. Cada día vamos a ir puliéndonos un poco más. Van a seguir estando allí, las personas que también forman parte del plan, pero que nosotros debemos tratar con respeto, con amor, pero con la autoridad y la madurez que nos caracteriza. De manera que la idea no es reclamarle a nadie, la idea no es ofender a nadie, lo aleno. La idea es que ustedes, como pueblo del Eterno, como ejército libertador, que están por orden del Eterno, bajo mi dirección aquí en la tierra de los vivientes, estén guardados, estén cuidados. Porque a mí, cuando mi padre me pida cuentas, no me va a pedir cuentas solamente por mi familia, sino también por ustedes, por el ejército que yo te di. ¿Qué hiciste con él? ¿A dónde los llevaste? ¿Qué les enseñaste? Entonces, yo no quiero que a ninguno de ustedes les pase nada malo. Recuerden siempre que el primero del ejército es Yahshua, pero detrás de él voy yo. Si a ustedes les va a llegar algo de Tikún, créame que ya yo pasé por ahí. Y si yo salí airoso, mayugado, con unos morados, con unas heridas por allá, unas cicatrices por aquí, ustedes también saldrán airosos y van a vencer la batalla como el Eterno lo ha determinado, para la gloria, honra y honor de nuestro amado Abba Kadosh, Yod Hei Vav. Así que redes sociales van a salir, van a tratar de copiar el logo, van a tratar de copiar el mensaje, van a tratar de aparentar, disfrazarse. Ya ustedes no son unos niños, ustedes son leones y leonas del reino y cargan credenciales oficiales. Eso es lo hermoso. Por eso es que estas reuniones son familiares, no son reuniones. Usted ve que no, aquí no hay acartonamiento, aquí no hay protocolo así, tú sabes que, bueno, aquí todos venimos con un corazón contrito, temerosos del Eterno, porque venimos a recibir de Él. Y si usted está esperando un milagro, yo le pido por favor que tenga confianza y que le diga al Padre: ¿para qué quiere el milagro? Padre, yo quiero que tú me hagas este milagro para esto. Y ese esto, que sea servirle a Él, entregarte mi vida, Señor, para que tú me uses como quieras, cumplas tu propósito en mí y yo pueda justificar mi venida a la tierra de los vivientes. Los milagros están fluyendo. Lo que pasa es que nosotros no podemos caer en ese pecado tan feo
de convertir el altar del Eterno en un showroom y traer a todo aquel aquí para que cuente. No, eso es en intimidad. Pero de que sí, toda la nación se va a enterar de que aquí está ocurriendo algo en Carabobo, de que en Carabobo se encendió una menorá, de que en Carabobo hay una avivación tremenda. Eso nadie lo puede ocultar. Y entonces alguien dijo por allá, no, pero eso es un grupito, eso son apenas, eso no llega ni a 1,000 personas. Entonces mi padre dijo, bueno, no me les dé más invitaciones, deja que yo los mueva y vamos a ver qué ocurre aquí. Lo otro es que a nosotros nos llaman locos, hasta nuestra propia familia. Te volviste loco, te lavaron el cerebro. Bueno, y de paso nuestro Abba Kadosh, bendito sea su nombre eternamente, nos trae para este lugar. Yo no sé si usted se había dado cuenta, pero nosotros estamos rodeados de pacientes psiquiátricos. Aquí al lado tenemos la emergencia psiquiátrica, allá en la esquina tenemos transmisión sexual y más allá el pabellón de varones y el pabellón de hembras. Y nosotros estamos en el medio. ¿Qué mejor lugar? ¿Qué mejor lugar? No nos llevaron a un lugar donde, digamos, la naturaleza, todos los pajaritos. No, nos trajeron aquí porque mi padre y nuestro padre va a hacer algo tremendo aquí. Yo, ahorita el martes, que tuvimos esa hermosa fiesta de Purim y recibimos esa enseñanza tan poderosa, la revelación de Purim, estuvimos en familia compartiendo. Cuando terminó, unos segundos antes de terminar y retirarme, yo solté una palabra por mi boca. Y esa palabra decía: a mí no me verán jamás con escoltas, porque a mí el que me guarda es mi Abba Kadosh, yo dejé bajar. Aleluya, Señor. Y resulta que todos sabemos que nuestro Abba Kadosh no tienta a nadie, pero permite la prueba. Cuando yo solté esa palabra, yo inmediatamente fui probado. Esa palabra fue probada de inmediato. Yo caminé de aquí a un cuartico que hay ahí, donde me encierro a orar. Y cuando yo entré al cuarto, que llaman camerino, más atrás entró mi esposa con mis dos hijos. Y por detrás de ella se mete un hombre y me llega. Yo lo veo a los ojos y le digo, ¿qué pasó? Este hombre, a todas luces, por supuesto, un paciente psiquiátrico, penetra la seguridad, incluso subió al altar y depositó algo en el alfolí. Y este hombre, muchacho joven, cargado de demonios, no sé cuántos años tendrá así, atado con una legión de demonios adentro, en su espíritu, en su alma, comienza a hablarme una cantidad de incoherencias. Yo lo escuché, los muchachos, mis hermanos de seguridad, lo rodearon. Yo no permití que nadie lo tocara.
Yo lo escuché con mis manos atrás. Con amor lo vi con misericordia. Oré por él. No hice más nada porque mi padre no me autorizó más nada. Si me hubiese dicho abrázalo, bueno, lo hubiese abrazado y no sé qué hubiese pasado ahí. Lo cierto es que después de que hablamos, él me dio la mano, yo se la di, me la apretó, yo se la apreté más duro. Y al final me dijo, Cristo te ama. Yo le dije, no, Cristo no, Yahshua. Y entonces me dijo, bueno, estamos pendientes. Y se fue. No les voy a negar que mi esposa se asustó un poquito, los niños también, pero lo cierto es que uno de los muchachos me dijo, Roe, falló la seguridad. Yo le dije, no, no fue la seguridad, fue el Eterno quien me probó, para ver cómo lo recibía yo, para ver qué sentía yo en mi corazón, para ver si me iba a asustar o le iba a decir a los muchachos, agárrenlo y sáquenlo, como lo hubiesen hecho en cualquier otra parte. Pero no, yo lo recibí con amor. Ahora, cuando yo oré en la noche, mi padre me dijo, hijo, ciertamente, la entidad que tiene ese muchacho tomado, no el muchacho, sino lo que tiene adentro, quiso hacerte daño. Claro que sí. Claro que sí. Pero yo, por la palabra que tú soltaste en el altar, yo te guardé. Yo sabía que era así. Él me lo dijo. Y les cuento esto, digamos, para que ustedes puedan ayudarme a orar. Porque yo estoy dispuesto y mi padre lo sabe. Si Él me ordena a mí algo, yo lo voy a hacer. Nosotros no estamos aquí porque nosotros somos locos y a nosotros nos mandaron para el psiquiátrico, no. Nosotros estamos aquí para afectar la atmósfera espiritual negativa que hay en este lugar. Porque todo eso que ustedes ven alrededor son albergues de demonios. Pero esos hombres y esas mujeres que están ahí encerrados, que están recibiendo tratamiento, que están, digamos, siendo atendidos, ellos también se merecen esta luz. Y yo, repito, estoy dispuesto. Si mi padre ordena, yo cumplo. Ayúdenme a orar para que en algún momento, si es su voluntad, el Eterno derrame su poder y su gloria. Y todos esos hombres y mujeres que hoy están recibiendo atención psiquiátrica, mañana puedan estar aquí sentados, dando testimonio del poder de Yod Hei Vahei. Jodar Abba, mi amado Abba. Vamos a comenzar esta poderosa enseñanza. Y prepárense porque de verdad que hoy van a recibir algo hermoso. La serie El Siervo Aprobado. Estamos en esta preparación. Capítulo 2, como ya ustedes saben, se llama Excelencia Ministerial. Cada uno de ustedes, con su familia, representan un ministerio y representan un propósito para el Eterno. Esta lección de hoy es la lección número 9 y lleva por título ¿Cómo mantener la excelencia ministerial? Eso es algo que ciertamente todos queremos alcanzar. Mis amados guerreros y guerreras del ejército libertador de Yahshua Melech HaMashiach, Ben David, Ben Elohim, le doy el micrófono a él para que sea él impactándonos con esta palabra. Aleluya, mi Señor. Ciertamente, alcanzar la excelencia ministerial en nuestro llamado,
y nuestro propósito en Yod-Heh-Vav-Heh ya de por sí es un gran reto, pero mantenerla hasta el final de esta difícil carrera representa un reto aún mayor. Y hoy, para la gloria de Él eterno, Yod-Heh-Vav-Heh, nuestro Eloge, vamos a recibir la impartición de algunas instrucciones que nuestro amado Abba Kadosh, Yod-Heh-Vav-Heh, nos ha dado y nos va a ministrar a través de su amado hijo Yahshua Melech HaMashiach. Nuestro amado Rabbi Yahshua nos da una gran lección acerca de cómo mantenernos dentro de la excelencia de nuestro ministerio y de nuestra avodá Hashem, digamos nuestro servicio a Yod-Heh-Vav-Heh, nuestro Elohe. ¿Dónde está la gran lección? En Primera de Timoteo, capítulo 4. Usted márquelo y téngalo allí, porque voy a basar esta enseñanza ahí. En Primera de Timoteo, capítulo 4. Acompáñenme allá, Beba Kasha, por favor. Y comencemos esta poderosa enseñanza de nuestra quinta asamblea el día de hoy. Y prepárense, porque ciertamente aquí hay una revelación extremadamente crucial para la formación de nuestra excelencia ministerial. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice el verso 1: el Ruaj explícitamente dice que en el Aharit Ayamim, Aharit Ayamim en hebreo es en los días finales, en el tiempo final, algunas personas apostatarán de la fe, poniendo atención a ruajim engañadores y a enseñanzas de demonios. Ya hay. Algunas personas. No sé si ustedes se habían dado cuenta o si lo sabían ya, mis amados hermanos y hermanas, pero todos los ruajim que existen, digamos, los espíritus que existen, todos los espíritus, sean de luz o sean de las tinieblas, dependen del plan divino superior y de la voluntad suprema de Yod-Heh-Vav-Heh, nuestro Elohe. Todos. Así como Miguel y Gabriel dependen de Yod-Heh-Vav-Heh, también dependen Lucifer y todos sus demonios. Todo depende de la voluntad de Yod-Heh-Vav-Heh. Él es la fuente, Él es la base de todo, Él es todo. Y ellos fueron creados por Él. Así que todos dependen de Él, porque son de Él. Entonces, por favor, dejen un momentico marcado allí, Primera de Timoteo 4, y acompáñenme, por favor, un momento a Melajim Aleph, capítulo 22. Búsquelo por Primera de Reyes, capítulo 22. Si no trajo Biblia, anote la cita y luego lo estudia en su casa y lo escudriña mejor. Porque aquí les voy a compartir, mis amados hermanos, una tremenda revelación que es simplemente impactante. Y con ella ustedes van a aprender un poco mejor a diferenciar un verdadero profeta de Yod-Heh-Vav-Heh de un profeta de Baal, es decir, de un falso profeta. Mira lo que dice, y esto es muy tremendo. Primera de Reyes 22, del 1 al 25. Por 3 años no hubo guerra entre Aram y Israel. Entonces, en el tercer año, Jehoshaphat, rey de Judá, vino al rey de Israel. El rey de Israel dijo a sus siervos:
¿Están ustedes percatados que Ramot Gilad nos pertenece a nosotros y aún no estamos haciendo nada para recobrarlo del rey de Aram? Estoy hablando, en el verso 1 dice, por 3 años no hubo guerra, no hubo problemas entre Aram y Israel. Me refiero al reino de Israel, Samaria, reino del norte. Verso 4. Él dijo a Jehoshaphat, el rey de Samaria, el rey de Israel, que en este caso era Acaf, le dijo: ¿Vendrás conmigo a atacar a Ramot Gilad? Jehoshaphat respondió al rey de Israel: Yo estoy contigo completamente. Piensa de mis tropas y caballos como tuyos. Le puso a la orden el reino de Judá. Pero Jehoshaphat dijo al rey de Israel: Primero debemos buscar la palabra de Yod-Heh-Vav-Heh. Esto es tremendo. Dos reyes, dos ejércitos unidos, el pueblo de Israel unido. Pero ya va, Acaf. Primero lo primero. Yod-Heh-Vav-Heh. Así que el rey de Israel reunió a los profetas, cerca de 400 hombres. Preguntó: ¿Debo atacar a Ramot Gilad o debo esperarme? Ellos dijeron: Ataca, Adonai lo entregará al rey. Estamos hablando de 400 profetas de Baal. Estos no eran profetas de la escuela de Elijah, que usted conoció como Elías. Eran profetas de Baal. Pero están usando la palabra Adonai. Bueno, porque Adonai la meten para engañar precisamente al rey. Y Adonai, como ustedes saben, también tiene que ver con la palabra Señor. Pero ese Señor es con S minúscula, no es el de nosotros. Ataca, Adonai lo entregará al rey. Pero Jehoshaphat dijo: Aparte de estos, no hay aquí un profeta de Yod-Heh-Vav-Heh a quien podamos consultar. Ok, tienes 400 profetas de Baal, está bien, pero no hay un que sea uno de Yod-Heh-Vav-Heh. Con uno me basta. El rey de Israel dijo a Jehoshaphat: Sí, hay un hombre por medio del cual podemos consultar a Yod-Heh-Vav-Heh. Ahí está reconociendo que por los 400 de aquellos no se podía. Hay uno, Mijayá. A usted le aparece como Miqueas, creo. O Micaías en algunos otros. Mijayá, el hijo de Jimlá. Aquí viene. Pero yo lo odio, no lo puedo ver ni en diapositiva, porque él no profetiza buenas cosas para mí, sino malas. Jehoshaphat respondió: El rey no debería decir tal cosa. A lo mejor le dijo en hebreo: La shonjara, cuidado Acaf, está mal. Verso 9. Entonces el rey de Israel llamó a un eunuco y dijo: Deprisa, trae a Mijayá, el hijo de Jimlá. Ahora el rey de Israel y Jehoshaphat, el rey de Yaudá, estaban cada uno sentados en sus tronos, vestidos con sus ropas reales, en el umbral de la entrada de la puerta de Shomrom, es decir, de Samaria. Y todos los profetas estaban allí, profetizando en su presencia, los profetas de Baal. Sidquiyá, que usted conoció como Sedequías, el hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: Esto es lo que Adonai dice, con esto cornearás a Aram,
hasta que estén destruidos. Sidkiyá formaba parte, era del pueblo de Israel, pero formaba parte del grupo de los falsos profetas, siendo de Israel, repito. Verso 12, todos los profetas profetizaron la misma cosa: sube y ataca a Ramot Gilad, tendrás éxito, porque Adonai lo entregará al rey. El mensajero que había ido a llamar a Mijayá le dijo a él: aquí está, ahora los profetas hablan bueno con una sola boca para el rey. Todos están de acuerdo y le están diciendo al rey cosas bonitas, cosas buenas que él quiere oír. Por favor, que tu palabra sea como la de ellos. Di algo bueno. Mira esto. Este eunuco le está pidiendo a Mijayá: oye, vale, háblale bonito al rey. Dile lo que él quiere escuchar, por favor. Verso 14. Pero Mijayá respondió: como Yod-Heh-Vah-Heh vive, lo que Yod-Heh-Vah-Heh me diga, eso es lo que diré. Verso 15. Cuando él llegó al rey, el rey le preguntó: Mijayá, ¿debemos subir a atacar a Ramot Gilad o debemos esperar? Mijayá respondió: suban, tendrán éxito, suban. Yod-Heh-Vah-Heh les entregará al rey. Pero no se lo dijo como se lo estaban diciendo los profetas falsos. Le dijo algo así como: sube pues, sube. Dale, que sí, vas a ganar seguro, sí. Segurito, no, anda. Sube para allá, anda. Verso 16, el rey le dijo: ¿cuántas veces te tendré que advertir que no me digas nada, sino la verdad en el nombre de Yod-Heh-Vah-Heh? Con esa respuesta, Acaf le estaba diciendo: mira, yo acepto que toda esta gente me mienta, pero tú no. Porque toda esta gente le sirve a Baal, a Asherah, a Astarte, a la bruja del 71, a todos, pero tú no. Tú le sirves a Yod-Heh-Vah-Heh. Entonces él dijo, Mijayá dijo: bueno, si es así, aguante el palo de agua. Dijo: yo vi a todo Israel esparcido sobre las colinas como ovejas sin pastor. Y Yod-Heh-Vah-Heh dijo: ¿no es Elohim amo de estos? Que todos vayan a casa en Shalom. El rey de Israel dijo a Jehoshaphat: no te dije que él no profetizaría buenas cosas acerca de mí, sino malas. No te dije. Mijayá continuó: por lo tanto, oigan la palabra de Yod-Heh-Vah-Heh. Yo vi al Elohim de Israel sentado en su trono, con todo el ejército del cielo parado junto a él, a su derecha y a su izquierda. Yod-Heh-Vah-Heh preguntó: escuché bien, mi amado, porque aquí viene la bomba. Yod-Heh-Vah-Heh preguntó: ¿quién engañará a Acaf para que vaya a su muerte en Ramot Gilad? Repito, ¿quién lo engañará? Uno de ellos, uno de los ruaj, de los ruajim que estaban con él, de los espíritus, de los ángeles, todo el estamento celestial estaba ahí al lado de él, alrededor de él. Y uno de ellos dijo: hazlo de esta forma y de esta, hazlo de aquella forma. Comenzaron a dar opinión: hágalo así, hágalo asado. Entonces un ruaj salió y se puso delante de Yod-Heh-Vah-Heh y dijo: yo lo engañaré. Yod-Heh-Vah-Heh preguntó: ¿cómo? Y él respondió: yo iré y seré el ruaj engañador en las bocas de todos sus profetas. Yod-Heh-Vah-Heh dijo: tendrás éxito en engañarlo. Ve y hazlo.
Así que Yod-Heh-Vav-Heh ha puesto un ruaj engañador en las bocas de todos estos profetas. Mientras tanto, Yod-Heh-Vav-Heh ha ordenado desastre para ti. Eso fue lo que le dijo Mijayá a el rey Acaf. Yod-Heh-Vav-Heh ha ordenado desastre para ti. Cuando esa palabra sale, esa palabra desastre para nosotros es muerte. Es muerte. Así que, dice el verso 24, entonces Sidquiyá, el hijo de Canaá, que había sacado los cuernos, subió, golpeó a Mijayá en el rostro y dijo, ¿y qué clase de ruaj de Yod-Heh-Vav-Heh ha hablado en ti? Luciéndose delante del rey, porque era consejero del rey. Porque ya tú vas a ver cómo se trata aquí a los que no le quieren hablar bonito al rey. Mijayá dijo, te enterarás, Sidquiyá, el día cuando vayas a una habitación interior tratando de esconderte. Cuando estés huyendo de lo que viene, ahí te vas a enterar. ¿Cuál fue el ruaj que habló por mi boca? Miren lo tremendo y lo trascendental de esta poderosa revelación. El eterno Yod-Heh-Vav-Heh, nuestro Elohe, envía un ruaj engañador, es decir, un espíritu de mentira, para que use a los profetas de Baal con el fin de cumplir su voluntad con respecto al rey Acaf. Esto es algo muy tremendo, hermano. Acaf, esposo de la serpiente Jezabel. Él confiaba en los profetas de Baal para complacer a su mujer. Pero también quería confiar en Yod-Heh-Vav-Heh. Y este hombre había corrompido en gran manera y había llevado al reino de Israel a su peor condición de idolatría. Pero no es el Hasatán, no es el padre de la mentira el que hizo esto. Es el propio Yod-Heh-Vav-Heh permitiendo un engaño para provocar un desenlace. Por eso les decía anteriormente que los falsos profetas no solamente es que son usados por el Eterno, sino que son necesarios que existan para que nosotros podamos ser probados. Nos van a probar así y de muchas otras maneras. Está en nosotros tener la madurez espiritual para detectarlos y para no creerles, no escucharlos. ¿Se dan cuenta entonces lo tremendo que es esto, mis amados hermanos? Ahora entienden lo peligroso que es vociferar. Yod-Heh-Vav-Heh me dijo. O decir, Yod-Heh-Vav-Heh me ordenó que hiciera tal cosa y otra cosa. Eso es de vida o muerte, mis amados hermanos y hermanas. Y créanme que he visto a mucha gente que cayó en ese grave error y hoy están 3 metros bajo tierra. Mucho cuidado con eso, por favor. Ahora, es mi responsabilidad como profeta de Yod-Heh-Vav-Heh, dejar muy claro que nuestro amado Abba Kadosh no engaña a nadie. Eso tiene que estar claro. Él permite la prueba del engaño, pero él no puede ser tentado ni puede tentar a nadie. Yod-Heh-Vav-Heh jamás inducirá a alguien a pecar, a violar su sagrada Torah, jamás. Eso es imposible. La persona que cae en el engaño es por desobediencia a la Sagrada Torah. Y por tal pecado no tiene discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. No lo tiene. No sabe reconocer
las diferentes voces que escucha, y entonces termina en una espiral de confusión que la llevará a perder la razón y, en el peor de los casos, a la muerte eterna. Cuando alguien me dice a mí, bueno, yo también soy profeta, ahí viene la gran pregunta: ¿de quién? ¿De quién? Algunos por ahí dicen, así dice el Señor. Y yo pregunto, ¿cuál Señor? ¿Cuál? Baal peor, que Baal traduce Señor también. ¿Qué Señor? ¿Cuál Señor? Hay otros que gritan, he aquí palabra de Dios para esta nación. Pregunto, ¿cuál Dios? ¿Cómo se llama ese Dios? Y ahí es donde se enreda el profeta falso. Porque un falso profeta no puede decir que está hablando en nombre de Yod-Heh-Vav-Heh. Cae muerto en el acto. Eso es lo tremendo. Aprendan, mis amados hermanos y hermanas, que un falso profeta siempre, escuche bien, siempre va a profetizar lo que el rey desea oír y lo que el pueblo quiere escuchar. Porque todos los profetas de Baal tienen un precio que, dicho sea de paso, es bien bajo. Pero un verdadero profeta de Yod-Heh-Vav-Heh jamás dirá lo que piensa, lo que opina, sino que se va a dejar usar para que Yod-Heh-Vav-Heh hable por su boca, y esa palabra siempre va a trastornar al rey y va a trastornar al pueblo también. Porque en todos los casos confrontará el pecado, tanto del rey como del pueblo, y los exhortará a hacer teshuvá, tefilá y sedacá, es decir, arrepentimiento genuino, oración genuina y honra genuina al Eterno, su Creador, Yod-Heh-Vav-Heh. Si usted lo cree, mire, aplauda al Eterno y dígale aleluya. Esto es tremendo. Que alguien diga, lo contrario, bueno, está bien. Pero esto es lo que el Eterno habla aquí. Nadie que sea mentiroso puede decir que sirve a Yod-Heh-Vav-Heh. Nadie. Volvemos a 1 de Timoteo 4 para continuar con las instrucciones de nuestro hermano Shaul Hatarsí para mantener la excelencia ministerial. Dice, verso 2, dichas enseñanzas provienen de la hipocresía de mentirosos que tienen su propia conciencia cauterizada como con un hierro de marcar al rojo vivo. Un ruaj mentiroso es uno que está contra la sagrada Torat Emet. Es el ruaj del anti-Mashiach. Anti-Mashiach es todo ruaj que sea anti-Torah. Es un anti-Mashiach. Porque toda la Torah, es decir, toda la Tanaj hebrea, incluyendo el Brit Hadashah, fue hecho por el Eterno para preparar la presentación del Mashiach. Es decir, Mashiach es la corona y el fiel cumplimiento de toda la profecía bíblica. Es un espíritu de anarquía espiritual. Un espíritu antitorá es un espíritu de anarquía espiritual. Un rebelde religioso y contumaz. Pregunto, ¿quién es un mentiroso? Un mentiroso es la antítesis de uno que habla la verdad. Es lo contrario a uno que predica la verdad.
Ahora, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? La verdad tiene dos connotaciones. Una es la verdad relativa o especulativa, que es la de los terrícolas. Es una verdad que depende del criterio y de la conveniencia humana. La verdad relativa o especulativa. La otra es la verdad absoluta, inmutable y eternal, que es la Emet de Yod Hei Vahei. Esa es la verdad absoluta, inmutable y eternal. Respaldo bíblico de eso, mi Roe, de Bacallá. Sefer Tehilim, Salmos, capítulo 119, verso 142. Dice: tu justicia es justicia eterna y tu Torah es verdad. Más claro, no canta un gallo de pelea, hermano. Y nuestro amado Rabbi Yahshua dijo lo mismo en Yohanan 17:17, que usted conoció como Juan. En Yohanan 17:17 dice, él estaba orando al Eterno y dice: sepáralos para ser kadoshim por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. Ahí está. Lo que hizo fue citar a Salmos 119:142 o reconfirmarlo. Lo que dijo David lo confirma Yahshua ben Yosef. Entonces, por deducción directa, para los que les gusta la lógica, hay personas que nos escuchan y dicen: oye, a mí me impactó, vale, cuando yo escuché esta palabra por primera vez. ¿Y eso por qué, hermano? Oye, porque tiene lógica. Tiene lógica. No es que tiene lógica. Es que comenzaste a entender la palabra. Comenzó a revelarse a ti la palabra. Porque este libro no es un libro de historia, ni es un manual de fe. Este libro es un manual de vida, que tenemos que vivir por él. Entonces, para los que les gusta la lógica, podemos ver que todo aquel que no estudia, enseña y vive por la Sagrada Torat Emet de Yod Hei Vahei es considerado por el Eterno como un mentiroso. Que no vive por la verdad absoluta y verdadera, sino por la mentira conveniente a sus planes personales. Llámese como se llame. Llámese político, llámese líder, llámese pastor, apóstol, profeta, maestro o evangelista, cristiano, evangélico, o llámese cura, monseñor, cardenal o papa. Es un mentiroso delante de los ojos del HaKadosh Baruj Hu, Yod Hei Vahei, nuestro Elohim. Porque no estudia, enseña y vive Torah, sino religión. Continúo. Primera de Timoteo 4, verso 3. Prohíben el matrimonio y requieren abstinencia de comidas que Yod Hei Vahei creó para hacer comidas con acción de Todá por aquellos que han llegado a confiar y saben la verdad. Todá es agradecimiento. Prohibir el matrimonio es una doctrina satánica, ciertamente. Por eso, ese es uno de los pilares fundamentales de la Iglesia Cristiana Católica. Los sacerdotes no pueden casarse, no pueden tener hijos, no pueden fundar una familia como lo ordena el Eterno Yod Hei Vahei en su palabra.
pero sí exigen que los llamen padres. Algo totalmente anti-Torá. Por eso vemos a miles de sacerdotes privados de libertad a nivel mundial por gravísimos delitos de pedofilia, abusos sexuales, etcétera, etcétera. Todos delitos tipificados por la Sagrada Torá como relaciones sexuales prohibidas, es decir, pecados feshat, pecados de muerte eterna. Verso 4. Yo sabía que esta enseñanza de hoy es muy pesada, pero tiene que decirse, tiene que recibirla, mi amado hermano, porque usted está siendo preparado y preparada para cargar unas credenciales que más nadie carga. ¡Aleluya! ¡Oh, mi amado Abba! Verso 4. Todo lo creado por Yod-Heh-Vah-Heh es bueno, y nada recibido con acción de Todá debe ser rechazado. Verso 5. Porque la palabra de Yod-Heh-Vah-Heh y la oración lo hacen Kadosh. Con estos dos versos, por supuesto, mal interpretados intencionalmente por la doctrina greco-romana helenista del cristianismo, han asesinado a trillones de personas. Porque su cosmovisión afirma que tú puedes comer todo lo que respire, incluso carne humana si es necesario, siempre y cuando tú bendigas los alimentos, como ellos dicen, con acción de gracias. Es decir, con acción de las tres hijas de Zeus. Y entonces Dios santifica y purifica todos los alimentos. Afirmación, por supuesto, que es completamente satánica. Pero nosotros sabemos, con la perspectiva hebrea, que es la perspectiva de este libro, que todas las comidas pueden ser consumibles si son consideradas comida, en primer lugar. Si son consideradas comida, se puede comer. Es decir, que nosotros comemos todo lo que autoriza Yod-Heh-Vah-Heh en Vayikra 11. Antes del diluvio, bueno, puros vegetales, hortalizas, frutas. Y después del diluvio, nuestro amado Abba Kadosh, Yod-Heh-Vah-Heh, autorizó comer carne. Se lo autorizó a Noaj, que usted conoció como Noé, después del diluvio, cuando salió del arca. Pero no cualquier carne, no cualquier carne, sino las carnes aprobadas por la Sagrada Torá, que en ese tiempo, por supuesto, no era escrita, sino oral. Es lo que conocemos como Midrash. Ahora, ¿dónde está la herejía? La herejía está en prohibir consumir lo que Yod-Heh-Vah-Heh ha creado para ser consumido y autorizar el consumo de lo que Yod-Heh-Vah-Heh ha creado para no ser consumido. Ahí es donde está la herejía. Cuando le prohíben a alguien comer algo que la Torá permite, y cuando le dan libertad al pueblo para que coma todo lo que aquí dice que no se puede comer, ahí es donde está la herejía. Un ejemplo, Roe, bueno, la carne de cerdo, vale. Mira, si nosotros pudiésemos saber cuánta gente ha muerto producto de enfermedades como consecuencia de consumir carne de cochino, mire, mi hermano querido, no hay calculadora que pueda albergar ese número.
Hace que la gente se muere. ¿De qué se murió? De un infarto. ¿De qué se murió? De un ACV. ¿De qué se murió? De una trombosis. ¿De qué se murió? Pero nadie te dice que esa persona todos los fines de semana estaba comiendo cochino. Comía jamón, que es hecho a base de cochino, así sea que diga de pavo. No hay pavos en este país. ¿Usted no se ha preguntado eso? No, que este... Pero Roe, yo como es jamón de pavo. Hijo, pero ven acá. ¿Y dónde están las haciendas de pavo aquí que yo no las veo? ¿Usted ha visto una hacienda de pavo? No hay. Bueno, pero este es pollo. ¿Usted cree que van a matar pollo para hacer jamón? No, mi hermano. Todo eso es a base de los residuos que quedan de vísceras, de todo lo que queda y de cochino. Porque si el cochino tiene algo que hay que reconocérselo, es que sabe bien. Es muy sabroso. Es que Satán no te va a tentar con algo maluco. ¿Tú crees que Satán te va a tentar a ti? A mí, por ejemplo, que, oye, tengo problemitas para comer, ¿cómo se llama? El coliflor, ¿no? El brócoli. Tengo problemitas para comer brócoli. De repente, puede ser que le entre. Es comida. Y está permisada, pues. Es consumible. Pero Satán no me va a tentar a mí con un plato de brócoli. Claro que no. Porque sabe que no me lo voy a comer. Y si me lo como, no estoy violando la Torah. Ese es el tema con el cerdo. Por poner un ejemplo nada más. Aquí en el verso 5 vemos claramente que es la palabra de Yod-Heh-Vav-Heh lo que hace las comidas Kadosh. Vamos a leerlo otra vez. Verso 5. Porque la palabra de Yod-Heh-Vav-Heh y la oración lo hacen Kadosh. Bueno, Roe, ahí está clarito. Si yo agarro un cochino, oro. Mire. Mire, mi hermano, es que lo tremendo, eso no significa que si tú bendices a un cochino, se va a convertir en un cordero. Mentira. Bueno, si eso ocurre, avísenme. Pero, mi hermano querido, es la sagrada Torat Emet de Yod-Heh-Vav-Heh la que determina lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Eso es lo que está diciendo nuestro hermano Shaul HaTarsi en ese verso 5. Repito el verso. Porque la palabra de Yod-Heh-Vav-Heh y la oración lo hacen cada uno. Entonces, si a ti te ofrecen algo que está tipificado por la Sagrada Torah como comida, cómaselo, hermano. No hay problema. Porque nosotros, ciertamente, no bendecimos los alimentos. Los cristianos bendicen los alimentos. Por eso es que no se multiplica. Nosotros bendecimos al que nos da el alimento. Él es el que multiplica la comida. Y esto es lo más bello. Nosotros no decimos bendito sea este pan. No, nosotros decimos bendito eres tú, amado Adonai, Yod-Heh-Vav-Heh, nuestro Elohe, Rey del Universo, que nos das el pan de la tierra. Eso sí. Ahora, ¿dónde está el secreto de la multiplicación, Roe? En que después que tú bendices al que te dio el pan, tú partas el pan y lo compartas. Ahí es donde está. Cuando nuestro Ribi oró de la manera que estamos orando nosotros, aquella tarde, levantó 5 panes y 2 peces. En una mano tenía los 5 libros de la Torá, en la otra mano tenía los 2 reinos de Israel. Y bendijo al Eterno. Cuando él bajó las manos y le entregó eso, lo puso dentro de la cesta y le dijo a los muchachos, ¿qué? Repártanlo.
En la repartición es que está la multiplicación. Ahí es. Aleluya. Continúa nuestro hermano Shaul, continúa dándole instrucciones a Timoteo, que era su hijo espiritual. Verso 6. Si presentas esto a los hermanos, estarás sirviendo bien al Mashiach Yahshua. Si presentas es si les enseñas esto, pero con tu propio testimonio. Demostrarás que has digerido las palabras de la fe y de las buenas enseñanzas que has seguido. Póngame mucha atención, mi amado hermano, mi amada hermana, pertenecientes al Ejército Libertador de Rema y Remanente, porque a partir de aquí, de este verso 7, comienzan los consejos para lograr mantener la excelencia ministerial. Mire lo que dice, verso 7. Pero desecha las fábulas profanas, cuentos de abuelas, y ejercítate en Kedushá. Kedushá, para los más nuevos, es lo que Roma vende como santidad. Kedushá viene de Kadosh. Verso 8. A pesar que el ejercicio físico tiene algún valor, Kedushá vale por todo, puesto que tiene promesas tanto para la vida presente como para la venidera. Es decir, debes enfocarte y ejercitar tu cuerpo espiritual más que tu cuerpo físico. Me explico. Porque según la salud de tu espíritu, así estará tu carne. Una persona enferma de la carne, ciertamente, sin temor a equivocarme, está enfermo del espíritu. Porque un espíritu fuerte y sano no puede habitar en un cuerpo enfermo. Así como un espíritu enfermo, débil, no puede habitar en un cuerpo sano. Es incongruente. Por eso usted ve a los muchachos en el gimnasio con tremendo cuerpo, pero el espíritu raquítico. ¿Cómo sabe usted, Roe? Bueno, porque es que las muchachas en el gimnasio, ninguna tiene novio en el gimnasio. ¿Y por qué a ti no te gusta ninguno de estos muchachos? No, que no. Tienen el cuerpo como un elefante, pero ve. Entonces, un ruaj maduro, fuerte, saludable, apercibido espiritualmente, es un ruaj que va a impactar el cuerpo donde vive. Usted no es ese cuerpo. Si usted se ve en el espejo después que se baña, usted va a ver, usted va a decir: yo no soy esto. Yo soy un cuerpo, o mejor dicho, un ser espiritual que vive dentro de este traje espacial que mi padre me asignó. Y tengo un alma para poder vivir en la tierra de los vivientes, porque ahí es donde están todas las emociones, las alegrías, el amor, la tristeza, el guayabo, todo está ahí. Es el asiento de las emociones, que tiene que ver también con el corazón. Entonces usted no puede creer que usted sea eso. Es un traje. Usted es lo que vive adentro. Por eso cuando nosotros nos fundimos con Yahshua Melech HaMashiach, aun cuando no estamos todavía en cuerpo glorificado, ocurren las cosas que nos ocurren a diario. Porque nosotros vivimos de milagro en milagro. Aquí todos vivimos de milagro en milagro. Hoy no hay, pero en el espíritu yo sé que hay. Entonces cuando voy al espíritu, yo consigo la alacena llena.
cualquiera dirá, bueno, te volviste loco. Pero no. O sea, si yo me volví loco, bueno, entonces tengo la misma locura de Yesayá. Porque él dice en el capítulo 45, vengan y compren los que no tienen dinero. O sea, yo no necesito dinero. Yo necesito emuná y confianza. Entonces, ciertamente debemos cuidarnos de los grandes pecados. De hecho, lo hacemos diariamente. Pero las piedras más pequeñas son las que al final nos hacen tropezar y pueden destruir nuestro ministerio. Las piedritas chiquiticas, que nadie les pone cuidado. Cosas vanas y a veces hasta tontas son tan o más peligrosas que un pecado de muerte, porque te puede hacer caer sin siquiera darte cuenta. Pregunto, ¿como cuáles? Por ejemplo, contiendas sobre la palabra de Yod Hei Vav Hei, discusiones sobre temas sin importancia, las pasiones juveniles, la Shon Harai Rehilut, que es la lengua maligna, y el chisme, el amiguismo insensato, diatribas por temas políticos, culturales, etcétera. Son cositas que la gente no se cuida de eso. Se cuidan es del adulterio, del asesinato, del robo, de la idolatría, pero no se cuidan de estas cositas. Entonces, a Satán tiene la función de provocar nuestro Yetzer Hará, nuestra mala inclinación, nuestra debilidad por pecar. Él tiene la función de provocar eso para hacernos caer y desviarnos de nuestro propósito en el eterno Yod Hei Vav Hei. Cosas, por ejemplo, como la televisión, la música, los juegos de video, entre comillas, sanos, los deportes, entre comillas, sanos, actividades sociales, la familia con sus compromisos almáticos, etc. Este tipo de cosas, mis amados hermanos, acaban con el ministerio de una persona sin darle chance de nada. Tenemos que tenerlo claro. Verso 9. He aquí una palabra en la cual puedes confiar, una que completamente merece ser aceptada. En verdad, por esto trabajamos y nos esforzamos. Tenemos nuestra esperanza en un Elohim viviente, que es el salvador de toda la humanidad, especialmente de los que confían. Aquí se refiere, por supuesto, cuando dice el salvador de toda la humanidad, se refiere a Yod Hei Vav Hei. Amén. No se refiere al Goel, Redentor. Se refiere a Yod Hei Vav Hei. Recuerden el significado del nombre Kadosh, Yahshua. Traduce salvación de Yah. O Yod Hei Vav Hei salva. Es clarito. El Goel pagó la deuda. Nace Mashiach como garantía de vida eterna, como camino a llegarle a Yod Hei Vav Hei. Pero el que salva es Yod Hei Vav Hei. Bueno. Verso 11. Ordena estas cosas y enseñanzas. No permitas que nadie te mire con menosprecio por tu juventud. Más bien, sé ejemplo para los creyentes con tu palabra, comportamiento, amor, confianza y pureza. Hasta que yo vaya, verso 13, pon atención a la lectura pública de las Sagradas Escrituras. Permítanme una
una pregunta. Vine preguntón hoy. Baruch Hashem Adonai. Mis amados hermanos, líderes de la iglesia cristiana, evangélica y católica, que afirman que ya están salvos por la gracia. Pregunto, ¿a qué escrituras se refería aquí Shaul HaTarsit? ¿De qué escrituras estaba hablando él? Esto de, pon atención a la lectura pública de las Sagradas Escrituras, ¿a qué se refería él? ¿Cuáles eran esas Sagradas Escrituras que se leían públicamente en esa época? ¿Sería el mal llamado Nuevo Testamento? Pues déjeme decirle que no, porque el Brit Hadashah, es decir, el pacto renovado, para ese momento todavía no estaba escrito. Todos los emisarios de Yahshua enseñaban y predicaban con la sagrada Tanaj hebrea, es decir, la Torá, los profetas y los escritos hebreos, que es exactamente lo mismo que se predica y se enseña aquí en Rema y Remanente diariamente. Exactamente igual. Pero según la iglesia cristiana, Pablo es el padre de la gracia. Sangre. Verso 14. No descuides tu don que fue dado a ti por medio de profecía cuando el cuerpo de ancianos te hizo la semijá. Algunos saben qué es semijá, pero otros no. Semijá traduce del hebreo al español transferencia de autoridad espiritual. Semijá. Los ancianos le transfirieron la autoridad espiritual a Timoteo para que pudiera hacer los viajes que hizo en nombre de Yahshua. Entonces vinieron los monjes católicos, Reina y Valera, usados por el propio Hasatán, y lo tradujeron de la siguiente manera: con la imposición de manos del presbítero. Usted tiene allí su Biblia. La mayoría dice así: con la imposición de manos del presbítero. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra presbítero? Según Wikipedia, presbítero es un hombre que ha recibido la tercera de las órdenes sacerdotales que otorgan las iglesias católica, ortodoxa y anglicana, y que tiene entre sus funciones principales celebrar misa, anunciar el evangelio, administrar los sacramentos del altar y orientar espiritualmente a los fieles. Eso es un presbítero. Ahora, por favor, beba kasha. ¿Alguien podría explicarme a mí cómo es que un cura católico ortodoxo anglicano le impuso las manos a Timoteo para transferirle autoridad ministerial para anunciar y enseñar la Emet acerca de Yahshua Melech HaMashiach? ¿De qué estamos hablando nosotros aquí, mis amados hermanos? Esto es lo que yo llamo, con todo respeto, una cantinflada cristiana. No tiene ningún sentido, porque usted y yo sabemos que la iglesia católica no existía en ese tiempo, que la iglesia anglicana menos, y que la ortodoxa menos, y que no había presbítero en ninguna parte del planeta Tierra. Pero la gente ve eso, lo lee y lo cree. Verso 15: sé diligente con tu trabajo, métete de lleno en él, para que tu progreso sea claro para todos. Es decir, para que puedas mostrar fruto de lo que el Eterno está haciendo contigo. Cuando dice, sé diligente con tu trabajo,
métete en él, se está refiriendo al propósito. Se está refiriendo a la misión que el Eterno, a través de Yahshua, le encomendó. Entiéndase, dedicación 100%. 24/7, día y noche. Si tú recibes la revelación de tu llamado y de tu ministerio, mi amado hermano, mi amada hermana, caramba, tú no puedes hacer más nada que no sea meterte de lleno en él, porque te va a ser imposible servir a dos amos al mismo tiempo. O le sirves al mundo o le sirves a Yod Hei Vav Hei, porque no sé si te lo sabías, pero en el reino de nuestro amado Abba Kadosh, la figura del doble play no existe. Así de sencillo. Para Yod Hei Vav Hei, el doble play no existe. Verso 16, y termino. Pon atención a ti mismo. Continúa en eso, pues haciéndolo, te salvarás a ti mismo y a aquellos que te escuchan. ¡Qué tremendo es esto! Mis amados y respetados compañeros de batalla, la salvación que está en juego aquí es la nuestra, pero también es la de miles de millones de almas que pertenecen a nuestro amado Abba Kadosh, Yod Hei Vav Hei. Así que debemos enfocarnos en batallar arduamente por mantener un ministerio de excelencia en todas las áreas de nuestra vida. Pues nosotros somos embajadores del reino de un Elohim vivo, perfecto, justo, de excelencia celestial y de orden universal. ¡Aleluya! Esto es una reunión de embajadores, hermano. Es tremendo. Nuestra credencial es nuestro propio testimonio de vida. A mí una vez me pidieron el carné de la confraternidad, imagínense usted. Sangre. No. Entonces, ¿cuáles son tus credenciales? Bueno, mi propio testimonio, mi propia vida. ¿Y quién nos dio la semijá? ¿Se acuerdan en el templo? Cuando los religiosos le dijeron a Yahshua, ¿y quién te dio a ti la semijá para hacer estas cosas? Ah, bueno, si usted me responde una pregunta, yo le respondo esa. Tenga siempre una o dos preguntas guardadas bajo la manga, para que cuando se consiga con un religioso que le haga una pregunta de estas incoherentes que no tienen sentido, usted le diga eso. Hermano, yo le voy a responder esa pregunta, pero si usted me responde esta, preguntas que tienen que ver con la perspectiva hebrea, por supuesto, que es la perspectiva correcta, no es para dejar en vergüenza a nadie ni para hacernos nosotros como que sabemos más que todo el mundo, no, lo aleno, porque eso sería orgullo, eso sería faltarle el respeto al Eterno. Pero con mucha humildad, como lo hizo el Ribi, le preguntó: ¿la inmersión de Yohanan ben Seharya era del cielo o era de los hombres? Simple y llanamente le dijeron: no sabemos. Y eso sí le saca la piedra a un religioso, tener que reconocer que no sabe. Puede ser un erudito romano, puede ser un teólogo graduado con honores en Harvard, pero eso no lo hace ser un conocedor de la Torah. No lo hace, porque el tema es la perspectiva, es la misma palabra, pero la perspectiva es la incorrecta. Entonces, ¿quién nos dio a nosotros la semijá, la autoridad para provocar la tercera y final reforma de esta maltrecha humanidad? ¿Quién? ¿A través de quién? De Yahshua ben David ben Elohim, el Mashiach de Israel y de toda la humanidad, comandante en jefe eterno de este ejército libertador
de las naciones de Apocalipsis 21. ¡Aleluya! Esa es nuestra credencial, nuestra vida. ¿Cómo sé yo que tú eres un verdadero profeta del Eterno? Véngase a vivir conmigo 15 días. Y después hablamos. Por lo tanto, sin temor a equivocarnos, podemos declarar, voz en cuello, que rema y remanente en la yeshiva oficial de Yahshua Melech HaMashiach, Ben David Ben Elohim, una congregación de excelencia ministerial, Baruch Hashem Adonai, mis amados hermanos y hermanas. Somos una congregación de excelencia ministerial y vamos a seguir mejorando cada día, porque esto apenas está comenzando. Quiero decirles que en la medida que vamos avanzando, todo lo que está aconteciendo va tomando peso. Digamos, es como cuando preparan algo. Yo no soy cocinero, pero hay preparaciones que ameritan un punto. Hay que esperar, como cuando están preparando un atol, una avena. Hay que esperar que dé el punto. Va espesando. A veces la masa de las arepas parece que está lista, pero entonces mi esposa me dice, hay que esperar que se asiente, que repose, para que agarre contextura, para que agarre la contextura ideal para hacer las arepas. Con nosotros está pasando algo parecido. Estamos siendo en este momento formados y preparados para ser comidos. No se asuste. Acuérdese que el canibalismo está prohibido por la Torah. Para ser comidos, no como seres humanos, sino como panes de la proposición, como pan de vida. Nosotros pasamos todo el proceso del trigo. Primero sembrarlo, después cuidarlo, después cosecharlo, después llevarlo al granero. Hay que pasarle un buey por encima con una máquina pesadísima, con una piedra de molino arriba. El buey va dando vueltas y vueltas y nosotros somos el trigo. Y esa máquina nos pasa por encima y nos trillan y nos trillan. Y después que estamos ya trilladitos, hechos polvo, entonces uno dice, bueno, Baruch Hashem, ya voy a salir de esto, padre. No, papá, ya va. Entonces te echan agua y comienzas a recibir agua, que es la Torah, agua viva, y te empiezan a dar y dale y estrípalo y pum y dale pan. Y yo digo, pero bueno, ¿hasta cuándo, padre? Y ya cuando te dejan ahí reposando, tú dices, ay, ay, un ratico de paz, de calma. Y entonces llega otra persona y te agarra y te empieza a picar y te empieza a dar y te empieza a moldear, y después para el horno. Y después que estás en el horno, que tú crees que ya no puedo más, padre, dame un pitillo aunque sea para respirar, entonces te sacan del horno. Baruch Hashem, ay, Baruch Hashem, salí del horno. Y ahora hay que partirte. Y después que te parten y te dejan ahí en la mesa, tú dices, bueno, Baruch Hashem, partido y todo, pero aquí estoy, no me morí. Y entonces viene la gente y se sienta en la mesa y comienza, mira, a masticarte. Nosotros somos panes de proposición que Yahshua Melech HaMashiach va a entregar al Eterno, no como panes, sino como novia. Y entonces
habremos cumplido nuestro propósito. Baruch Hashem Adonai. Eso era lo que quería decirles, eso fue lo que mi Abba Kadosh les mandó hoy. Yo espero que hayan aprendido algo. Yo espero y siento que están nutriéndose. Es como una vitamina sobrenatural que va entrando en ustedes y que va mejorando. Mi esposa me ponía un ejemplo hermoso. Cuando usted tiene un vaso con agua sucia, usted no puede sacar el agua sucia y echarle agua limpia, porque el vaso está contaminado. ¿Y entonces cómo hago, Roy? Bueno, muy sencillo. Usted lo pone debajo de un chorro de agua, con el agua sucia, pero el agua que sale es limpia, es pura, es cristalina, y comienza a caer adentro del vaso con agua sucia. Y usted va a ver que dentro de un ratico todo el agua sucia salió y está lleno ahora, pero de agua limpia. Eso es lo que está haciendo nuestro agua con nosotros. El agua viva de la Sagrada Torá, a través de su amado Hijo Yahshua Melech HaMashiach, está entrando. Y está sacando lo sucio. Porque cuando nosotros nos toque el momento de fundar a Bnei Shalem, nosotros tenemos que ser vasos de uso honroso en la casa de nuestro Abba Kadosh. Y toda la inmundicia, la basura que el mundo nos metió, habrá salido. Y entonces podremos hablar de la fundación material de la nación refugio, de la nación ejemplo, Bnei Shalem. La nación que el Eterno profetizó hace muchos años, que va a usar no solamente para dar ejemplo al mundo, sino para provocar a Judá, provocarlo a celos. Si usted me dice a mí, Roe, de todos, ¿quién es el que más lo odia a usted? Mis hermanos judíos quieren matarme, así como querían matar a Joseph, sus propios hermanos. ¿Pero por qué? Porque le da celo. ¿O cómo él sabe eso? ¿Con qué rabino estudió? ¿Dónde está el certificado de Brit Milá, de circuncisión en la carne? No usa talit. Un hebreo predicando en Guayabera, chico. ¿Qué es esto? Este hombre es un farsante. Pues no, no. Porque la vestidura que yo tengo que mostrarle a ustedes es la que cargo por dentro, no la que cargo por fuera. ¡Aleluya! Pónganse de pie, por favor, porque vamos a orar. Véngase, mi hermano Roe Moisés Ochoa Aristigueta, uno de los guerreros que me ha acompañado desde el principio, está conmigo desde Bereshit y ha sido de gran bendición, no solamente para mí, sino para todos nosotros. Por cierto, mañana los invito, la parashat correspondiente al día de mañana la va a dar el Roe Moisés, así que no se la pierdan. Mañana a las 10 de la mañana, la parasha. Bueno, si hay alguien que desee honrar al Eterno y no lo ha hecho, puede hacerlo en este momento, antes de que comencemos a orar por esta poderosa manifestación de obediencia que están dando ustedes, mis amados hermanos. En la misma medida que el pueblo, esto es de parte del Eterno lo que les voy a decir, en la misma medida que este pueblo vaya aprendiendo el poder que tiene la Sedaká, van a ir viendo la gloria mía, dice el Eterno. Es un poderío infinito, porque no tiene nada que ver con ofrenda, no tiene nada que ver con diezmos.
no tiene nada que ver con limosnas. Tiene todo que ver con obediencia. Estamos esperando la manifestación de un gran milagro. Por eso creo que mi padre dijo, no le des más invitaciones a nadie. Déjame que yo los traiga. Yo no sé, yo debo confesar que no sabemos cuántos somos. Y hasta ahora se había hecho una especie de selección que él lo ha hecho con Yahshua. Pero yo siempre me cuidé, y mi padre lo sabe, de que de repente, si caben 1,000, oye, no me vayan a llegar 5,000. Porque, ¿qué hago, padre, yo con los 4,000 que quedaron afuera? Siempre me cuidé de eso. Pero entonces él me decía, ya no puedo seguirme cuidando de eso. Porque él dice, yo tengo el control de los que vienen y los que no vienen. Yo lo tengo. Confía en mí. Si nosotros no cabemos aquí, que es la verdad, bueno, que se manifieste. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Si tenemos que hacer 2 servicios, lo hacemos. Ya 3 o 4 ya no sería posible. Pero el pueblo está aprendiendo a honrar. Hoy sé que vinieron muchos nuevos, que vienen por primera vez, que son personas que están en la búsqueda de esa verdad, de esa paz, de ese poder sobrenatural, que ellos saben que existe, pero no lo han encontrado. Pues aquí está. Y mientras este pueblo siga honrando al Eterno, mientras este pueblo siga siendo movido por el Eterno, a honrarlo con lo que el Eterno ordena en su corazón, mi hermano querido, dentro de unos días usted va a ver caravanas de autobuses llevándolos a sus casas. Usted va a ver lo que el Eterno va a hacer aquí. Pero es entre todos, mis amados. Entre todos. Yo una vez le pregunté a mi Abba Kadosh, padre, ¿por qué no hacemos algo? Mira, tú me das los recursos a mí y yo hago todo esto. No es más fácil. Tú me das a mí y me dices, mira, vete por la variante al mediodía, llegas a un punto, te metes a la derecha por un monte y llegas a la pata de un samán, y allá en la pata del samán yo te voy a decir, abre un hueco ahí. Y ahí va a encontrar un cajón repleto de morocotas de oro. Saco las morocotas, me las traigo, oro, para que me diga a quién se las voy a llevar, y se las llevo y ya está listo. Aquí están los 10 millones de dólares que hacen falta, por lo menos para arrancar. ¿Sabe cuánto vale la primera etapa de la fundación de Bnei Shalem? La primera fase. 60,000 millones de dólares. 60,000 millones de dólares. Las reservas de Venezuela en este momento están por debajo de 10,000. Para que tenga una idea. Ahora usted me dirá a mí, Roy, ¿usted tiene ese dinero? No. Pero yo sé quién lo tiene. Y mi padre ha ordenado que ese dinero venga. No vamos a hacer vendimia, ni verbena, ni vamos a poner... No. Él es el que provee. Y mientras ustedes sigan honrándolo a él, él va a seguir dándole semilla al que siembra. Y como están sembrando en tierra fértil, esa semilla va a producir al 100 por 1. Y así lo vamos a lograr entre todos. Ven, mi esposa, mis hijos, vamos a ver qué hacemos. Moisés, ¿podemos hacer algo? Por lo menos unos acordes. Mis tesoros hermosos. Unos acordes para que oremos.
por esta bendición tan grande. Que sentir que el pueblo hebreo honra a su Elohim, no por obligación, sino por revelación. Porque cada vez que vienen a la casa del Eterno, traen honra para él. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten ha'torah. Bendito eres tú, oh mi amado Yodhei Vajei, nuestro Elohe Rey del Universo, que nos has escogido entre todos los pueblos del mundo y nos has otorgado tu sagrada y bendita Torah. Bendito eres tú, oh mi amado Yodhei Vajei, nuestro Elohe Rey del Universo, donador de la sagrada y bendita Torah. De tu mayor tesoro, mi amado Abba, te desprendiste por nosotros. De tu amado, unigénito e incomparable Hijo, Mashiach, quien penetró el cuerpo de aquel hombre llamado Yahshua ben Yosef, y levantaste a tu amado Mashiach para salvación de todo aquel que en ti crea y confíe, Señor. Hoy levantamos esta tefilá, esta oración, con un corazón contrito y humillado, con debilidades, sí, pero con mucha emuná y mucha confianza, para que tú puedas recibir esta honra que tus hijos han traído a este Mishkan. Porque en esa caja no están solamente algunos billetes, ahí están los corazones de ellos, mi Señor, de aquellos que esperan un milagro, de aquellos que están esperando, Señor, que tú les reveles tu propósito con ellos para poder comenzar un proceso que está a todas luces guiado por Yahshua Melech HaMashiach. Hoy te suplico una vez más, mi Señor, que tú multipliques al 100 por 1 esa semilla, porque escrito está que tú das semilla al que siembra. Escrito está que tú eres quien llena nuestra cementera. Sabemos que no tiene nada que ver con cemento, tiene que ver con semilla. Y la semilla de este pueblo, Señor, es una semilla hebrea. Es una semilla de Efraín. Es la misma semilla que nuestro Ribi Yahshua está recogiendo. Ellos están sembrando en tierra fértil, mi Señor amado, porque esta es la yeshiva de Yahshua Melech HaMashiach. Y todo lo que aquí se siembra produce al 100 por 1, Señor. No solamente en lo material, sino en lo más importante, lo espiritual. Salud divina, revelación, sabiduría, bitul, autonegación, pero sobre todo el temor de tu palabra, Señor. Ese poder del temor que nos lleva a conocer tu amor infinito, tu misericordia infinita y tu justicia infinita. Todá rabá, mi amado Abba Kadosh. En esta hora, yo bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre y la sangre de tu amado Hijo Yahshua, Melech HaMashiach, Ben David, Ben Elohim, para que tu pueblo reciba, Padre mío, la retribución correspondiente a su emuná, a su bitajón y a su obediencia, a tu palabra, a tu presencia y a tu poder. En el nombre de tu amado Hijo Yahshua Melech HaMashiach, Ben David, Ben Elohim, amén. Ve amén. ¡Aleluya! Adoramos entonces al Eterno para que se vayan con esta luz encendida en este Yom Shabbat y continúen en familia, abrazados, clamando a aquel que nos llamó a servirle. Él está esperando por nosotros.
no le fallemos. No le vamos a fallar. Nosotros vamos a ser fieles hasta el final. ¡Shabbat Shalom! ¡Los amamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Como poderoso gigante, tú.
vas delante, Adonai, tú vas delante, Adonai, abriendo el paso, tú vas delante, Adonai, tú vas delante, Adonai, abriendo el paso, tú eres el que me ciñes de fuerza. El que me haces estar firme, tú eres el que adiestra mis manos para la batalla, tú eres el que me ciñes de fuerza, tú eres el que me haces estar firme, tú eres el que adiestra mis manos para la batalla. Para la batalla, tú vas delante, Adonai, tú vas delante, Adonai, abriendo el paso, tú vas delante, Adonai, abriendo el paso, tú eres el que me ciñes de fuerza. Tú eres el que me haces estar firme, tú eres el que adiestra mis manos para la batalla, tú eres el que me ciñes de fuerza, tú eres el que me haces estar firme, tú eres el que adiestra mis manos para la batalla. Para la batalla, tú vas delante, Adonai, tú vas delante, Adonai, abriendo el paso, tú vas delante, Adonai, abriendo el paso, tú eres el que me ciñes de fuerza, tú eres el que me haces estar firme. Eres el que adiestra mis manos para la batalla, tú eres el que me ciñes de fuerza, tú eres el que me haces estar firme, tú eres el que adiestra mis manos para la batalla, última, tú vas delante, Adonai, tú vas delante, Adonai, abriendo el paso, tú vas delante, Adonai, abriendo el paso, tú eres el que me ciñes de fuerza, tú eres el que me hace estar firme, tú eres el que adiestra mis manos para la batalla, tú eres el que me ciñes de fuerza, tú eres el que me hace estar firme, tú eres el que adiestra mis manos para la batalla. Bendito eres tú, eterno Adonai. Alabá por tu amor. Ahora cuando nos disponemos a ir a nuestros hogares, llévanos en Shalem, en el nombre y la sangre de tu hijo amado Yahshua, Mashiach ben David. Amén, ve amén. Bendiciones, mis amados.